y la mayoría estamos inconformes en esto. Porque se supone que un comité de padres de familia es aquel que dice, ¿saben qué? Soy la voz de todas estas personas que están acá formadas. Pero yo no puedo ser la voz de todas estas personas que están acá formadas si ni siquiera me he tomado la molestia de hablar con esta persona. Se supone que hay grupos, hicieron grupos de WhatsApp. Yo no puedo creer que no haya una persona que sepa utilizar WhatsApp. Porque fácil puede decir, ¿saben qué? La subdirectora, si no me equivoco, hizo grupos. Ahora sí que padres de familia, grupos de por grado. De ahí bien podía haber dicho, ¿saben qué, padres de familia? Hay esta situación. Me gustaría saber su punto de vista. Esto es lo que se está pidiendo como una cooperación voluntaria, como algo así. Nunca lo hicieron. Una, dos. Cuando ya saquen la cooperación, que según se va a dar 250 por mantenimiento, no entiendo que hay muchas necesidades. Porque no es una forma. Pero tampoco es una forma. Porque se los mandan a los abiertos grupos de padres de familia. Entonces yo no entiendo la finalidad con la que hayan hecho esos grupos. Porque al final de cuentas, quienes pagamos somos nosotros como responsables. No los niños. Yo sé que es la manera más fácil, mandárselo a los niños y que los niños se los manden a los padres. Pero en el momento en el que hay un grupo general de padres de familia, yo creo que los primeros a los que se nos debió de haber dicho es a nosotros como padres de familia y también, por si algún padre de familia no está en el grupo, mandárselo a los alumnos. Pero a nosotros no nos los mandaron. Entonces, esas son las inconformidades. Porque están tomando decisiones que nosotros, como comunidad, nunca lo acordamos. Y hay varios métodos, no solamente, dijera usted, es que hay muchas plataformas que no saben utilizar. Una de ellas es WhatsApp. Y con un mensaje se puede pasar de uno en otro. Y también se puede tomar una buena decisión sin necesidad de reunirnos, sin necesidad de que haya logrado.